Well, remember that what an ideology is a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. Y permítame ir terminando con algunas ideas finales. Hemos vivido un momento muy intenso los últimos 15 años de una nueva política financiera. Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos. España va bien. La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Va bien. ¿España va bien? ¿Va tan bien España como dice el señor Aznar? No, España va como quieren los españoles que vaya. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. ¿Cuántos jóvenes españoles hay que no pueden acceder a una vivienda? ¿Por cuánto se ha multiplicado el precio de la vivienda en los últimos años? Que Francia y que Alemania juntos. Y récord histórico de creación de viviendas en España. No lo creo. No creo que estemos ante una burbuja inmobiliaria. Estamos indudablemente ante una demanda muy fuerte. No hay burbuja inmobiliaria, primera idea. Segunda, se ha leído mal el informe del Banco de España. White noise. White noise. Even more white noise. Bankia ha debutado hoy en la bolsa española. Aunque la OPS no ha sido muy respaldada por parte de los inversores y pese a que ha comenzado su andadura bursátil en números rojos, su presidente, Rodrigo Rato, ha señalado que la operación ha sido todo un éxito. De lo que está por venir. Haces posible un banco que quiere lo mismo que tú. Que el futuro lo hagamos juntos. Y mejor. Bankia. Todo un futuro juntos. White noise. White noise. El hombre, en paro desde hace 3 años, no pudo pagar los 20.000 euros que debía. Del banco. Y quiero agradecer primero a quien nos da acogida, a su amabilidad y su hospitalidad de recibirnos por primera vez a Bankia en su casa y que a partir de ahora será en parte nuestra también. La nueva banca es Bankia y tiene un sitio para ti. Si me lo permite, lo de banco malo es una mala nomenclatura. Nosotros lo que tenemos, perdón, es que no puedo, tanto en el banco malo, es un banco con, lo que usted llama banco malo es un banco con beneficios. Por lo tanto, ya no es malo. Las cosas no son malas cuando ganan dinero, ¿no? La fórmula de banco malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La fórmula de banco malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La fórmula de banco malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La pérdida de reputación de muchos reguladores exige, primero, transparencia. Ha sido la falta de transparencia. Y eso lo vemos en la necesidad de que ahora sean los estados los que creen una especie de red de seguridad. Esta red de seguridad tiene un coste que tras sus saneamientos, tras su reestructuración, se privatizará. Queremos hacer privatizaciones primero para mejorar el funcionamiento de la economía en favor de todos los españoles. Segundo, para bajar el coste de la deuda pública.
es todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo lo mejor para los impositores y para los accionistas de Bankia. Privatizar para reducir el coste de la deuda pública. Transformándonos en bancos y en sociedades cotizadas que son tan valoradas por nuestros clientes y por la sociedad en su conjunto. Como es Bankia, y es una entidad financiera que se rige por las reglas del mercado. Y yo aquí digo por qué no la voy a valorar, porque es una entidad financiera privada. La culpa... Esto de la banca es una cosa que, bueno, que sí, que mucha gente... La banca, aquí hay banca, ¿eh? Pues yo creo que hay que echarle una culpa muy grande a los políticos, eso está claro. No han sabido manejar los temas. Si usted me pide juicios políticos, pues no los voy a hacer. No voy a hacer valoraciones políticas. ¿Y a mí qué mierda me importa lo que espera? Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos desatan, termina aumentando sus fortunas, porque son finalmente recompensados por esas hazañas que consisten en haber arruinado el mundo. Ese es un mundo al revés. Ese mundo al revés es un mundo de mierda, pero no es el único mundo posible. Y cada vez que yo me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo. Este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante. La percepción de la realidad es mucho peor que la realidad. Por los banqueros, por los políticos mentirosos, que ofrecen una pirueta diferente cada día.